eso, para gente como tan en el día de hoy, les tengo una sorpresa para el 2018. Ustedes saben, nuevo año, nuevas experiencias, nuevas oportunidades, nuevos amores, desamores, de todo. Les tengo que decir lo que va a pasar hoy. Creo que me excedí en la broma, pero lo tuve que hacer. Va a ser el reto del Windex. ¿De qué se trata? No es reto, es la broma del Windex. ¿De qué se trata la broma del Windex? Se trata de hacer creer a las personas que aquí hay Windex, pero no, en realidad hay Gatorade. Gracias a las dos compañías que me están dando publicidad. Gracias, gracias. Así que voy a hacer que mi mamá crea que me voy a suicidar tomando lo que se llama el maravilloso Windex de Mr. Músculos. ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! Así que espero que les guste el video, den like y así aquí en la descripción. Están todas las redes sociales mías, las redes sociales también de GPC, porque él es el mago detrás de la cámara. Así que espero que les guste el video. Ustedes saben, este es a mí para ustedes. Voy a comenzar el 2018 más fuerte. Siempre me han dicho de que hay más videos, más cosas, pero no puedo por el estudio. Pero ustedes saben que lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por ustedes, por toda la familia que está atrás de la cámara. No le decís que mi front sack, no la familia, porque siempre me están apoyando. Así que, y ustedes saben, espero que les guste y nos vemos ahora. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer lo que se llama la broma de Windex. Voy a hacer todo relacionado a cómo se hace aquí. Me quitan todos los materiales, quitan todo, así que vamos a hacerlo. Later. ¿Qué te pasó, amor? No, mamá. Problema. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué pasa sin verla? ¿Cómo la aire? Tengo un aire aquí. ¿Dónde sirve algo, por favor? Hey. Los desamores. Está hablando con Michelle, güey. One eternity later. Y tú eres hombre, te toca difícil. Sí, güey, tengo que meter una familia. Así mismito. Si tú ves que esa pareja que dije yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo, esa es una mayoría de las que se divorcian. Cuando el hombre se dedica a las mujeres, y si te casas con una mujer que no es feminista. 2 hours later. Todas esas vainas te van como que tu papá te diga que sí, que eres lo peor, que eres una escoria, que eres esto, que eres lo otro, que ella eres un hombre, y si eres hombre con una vaina tienes que ser hombre para todo. ¿Sabes la cosa para que una cosa? Como que es la vaina para que video, para que una cosa. ¿Tienes para llevar un bracito? ¿Mm? ¿Bracito? ¿O cómo es ese? ¿Papel? Ahí entra un bebé. Ya, la verdad. ¿Qué haces? ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya te pesó de la boca! ¿Qué haces? ¡Ya, ya! ¡Es Gator! ¡Es Gator! ¡Es una broma para YouTube! ¡Es una broma para YouTube! ¡Eso no se relajea! ¡Sí!
No te rías. No me rías, no me rías. No me rías. No me rías. Ya, ya, ya. Tampoco te rías, maricón. No, pero te voy a arrastrar, te voy a meter un puñete. No te estás riendo. ¡No me estoy riendo! Prefiero pensar en reírme que... Venga, venga, venga. ¡Quítate! No, 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 no. Wow, que están. Yo me relajo, Frank. Me te lo juro que no es relajo. Bueno, en este video lo que hice fue la broma de Windex, o sea, la broma del suicidio, demostrarle a alguien que me iba a suicidar. Todo fue cojoso, jocoso, divertido, recibí rasgadas, rasguños, todo lo que pasó. Pero no todo es diversión, hermano, porque hoy en día me he dado cuenta que el suicidio está a la orden del día. Muchos pelados de mi edad, más grandes, más chiquitos, se han querido quitar la vida porque sienten que no tienen un motivo por estar aquí en este mundo, pues. Pero hermano, le estoy diciendo algo. La vida es una y tienes que aprovecharla al máximo, porque si ustedes no aprovechan cada minuto de su vida, claramente no lo van a disfrutar. Si se quedan sentados esperando que todas las bendiciones les lleguen, no les va a llegar. Tienen que pararse y hacer todo. Nunca nada va a llegar fácil. Siempre tienes que luchar por tus cosas. Y ya también, si tu familia, tus hermanos, tus papás, la gente de afuera te dice no lo hagas, no puedes, no lo lograrás, no te paga nada, no sirve para nada, hermano, son comentarios, hasta de tu familia son comentarios. Siempre te van a hablar cosas malas. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que crearte tus propias decisiones. Tú te tienes que hacer tú mismo fuerte. Porque si tú no te haces fuerte, ¿qué pasa? Claramente la gente se va a aprovechar de ti y va a decir, no lo lograrás, y te vas a deprimir y vas a querer quitarte la vida, o vas a querer hacer algo que después a la larga te vas a poner a pensar, ¿por qué lo hice? ¿Ok? Así que si necesitas ayuda en todo esto lo que pase, si te sientes deprimido, si sientes ganas de quitarte la vida, no lo hagas. Y chateamos a mis redes sociales, cualquier cosa, tú chateamos si necesitas ayuda, porque muchas personas necesitan ayuda y aquí pocas personas en Palma se toman esta tarea muy en serio. Pero creo que es uno de los primeros en ayudar a cada persona que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque bueno, la vida para gozarla y un tiempo para ver en las noticias. Pelado se muere, no. Tienes que gozar tu vida. Solo quiero que sepas que aquí estaré para cuidarte en cualquier momento. Sea bueno, sea malo, sea pésimo, lo que sea. Sentí a mí que me sentaré. Porque yo soy Franza para ustedes. Pero voy a ser Franklin para los que necesiten mi ayuda. Así que. Espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse aquí abajo en la descripción. Comenten qué les pareció este video, qué quieren que haya en el canal, porque hago algún cambio repentino en el canal. Ya 2018 es nuevas cosas, y a ver si 2017. Así que, espero que les haya gustado y un abrazo para todos ustedes. Tonight, tonight.